Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy vamos a hacer una receta súper buena. Vamos a hacer un tipo de brioche rellenos de chocolate o de lo que más os guste, los podéis hacer de crema, de lo que queráis. Y vamos a utilizar, mirad, ingredientes que solemos tener en casa, muy poquita cantidad y además ya veréis qué ricos que salen. Mirad, tengo por aquí dos huevos, tengo por aquí 12 gramos de levadura seca de pan, si ponéis fresca debe ser el doble. Tengo por aquí una cucharada grande de mantequilla, que serían 90 gramos. Os estoy dando las cantidades exactas porque me lo pedís muchísimo. Tengo por aquí 5 cucharadas de azúcar, azúcar normal, que serían unos 90 gramos. De mantequilla son 50 gramos, perdón, y de azúcar 90. Tengo por aquí una pizca de sal, 4 gramos. Un vaso de leche, que son 180 mililitros. Y 3 vasos de harina, que son 300 gramos de harina. De los huevos vamos a utilizar solamente las claras y después ya utilizaremos las yemas para pintarlas. Así que vamos a comenzar. Bueno, mirad, hoy lo voy a hacer en la amasadora, pero podéis hacerlo a mano. Es el mismo procedimiento, solo que amasando un ratito más. Bueno, he añadido la leche, el azúcar, la levadura, la pizca de sal, la mantequilla. Le voy a añadir las claras del huevo. Mirad, le he añadido solamente las claras. La yema no se la voy a poner. ¿Veis? Y las yemas las dejaremos para pintar nuestra masa. Y ahora le vamos a añadir 2 vasos de harina y según como vaya le añadiremos el otro. Las yemas nos las reservamos y vamos a llevar a amasar un ratito. Bueno, mirad, una vez así me he puesto un poquito de aceite en la mano. Mirad, la masa tiene que estar bastante sueltecita. La vamos a sacar de aquí y la vamos a poner encima de nuestro mármol, nuestra mesa de trabajo, donde la vayamos a trabajar un poquito. La vamos a poner aquí. Como tiene un poquito de aceite que le he puesto a la masa, en teoría no se nos pegará. Pero claro, ¿veis? Mirad qué blandita. Mirad, nos tiene que quedar así. ¿Veis? Es súper suave. Me voy a poner un poquitín de aceite para bolearla, nada, un poquito de nada. ¿Veis? Nos tiene que quedar así. Muy manejable, muy elástica, mirad. Es muy, muy elástica. Es bastante pegajosa. Si no llevara el aceite, se me pegaría en las manos. Voy a coger un bol para dejarla reposar y fermentar. Nada, la boleamos un pelín de nada así. ¿Veis? Así. Y vamos a buscar un bol. Mirad, la he puesto aquí, le ponemos un poquito de aceite por encima. Nada, así. ¿Veis? Y la vamos a tapar con un papel film o una sábana, una mantita, lo que tengáis. Pero es importante para taparla para que nuestra masa no coja frío y eleve bien. Ha de fermentar y duplicar o incluso triplicar el tamaño. Así que vamos allá. Vamos a taparla. Y la dejamos fermentar mínimo, mínimo 45 minutos, ya que hoy hace un poquito de calor. Pero si hace frío, os puede tardar incluso más de una hora. Vamos a dejarla por aquí, así tapadita. Y cuando haya doblado el tamaño, volvemos. Bueno, mirad, ya tenemos por aquí nuestra masa fermentada. Mirad que bien ha fermentado, ¿veis? Así que vamos a comenzar. Vamos a poner un poquito de harina por aquí, así. Y vamos a comenzar a hacer bolas con nuestra masa, bolas pequeñitas, más o menos aproximadamente así, ¿vale? Voy a partir la masa en trocitos. Mirad, nos han salido 13, pero a lo mejor alguna la hago más grande, otra más pequeñita, según como vaya viendo. Ahora lo que vamos a hacer es que las vamos a ir boleando de esta forma, mirad. Vamos a ir haciendo así.
¿Veis? Y las vamos dejando por aquí al lado. Y así vamos a ir haciendo con todas. Bueno, mirad, ya las tengo todas por ahí. Tengo por aquí chocolate negro y chocolate blanco. Vamos a coger, por ejemplo, la primera bola. La aplastamos un poquitín así. Así. Por aquí me he puesto nada, un pelín de agua de nada. Ya veréis para qué. Y ahora vamos a rellenar, pues, o de chocolate blanco o de chocolate negro. Lo que más os guste. Yo voy a hacer mitad y mitad, por ejemplo. Pero lo que os guste. Contra más le pongamos, pues más bueno estará. Y ahora vamos a ir cerrándolo así. ¿Veis? Ahora nos mojamos los dedos en el agua. Y lo hacemos así para cerrarlos bien. Y que no se nos salga el chocolate. Es importante que hagáis este paso. ¿Veis? Así. Porque así, digamos que hacemos como un tipo de pegamento y no se nos abrirán. Ahora enseguida vamos a preparar una bandeja del horno con papel de hornear y las vamos a ir colocando. Bueno, pues eso, ya he preparado la bandeja. Tenemos que cerrarlos bien, sobre todo. Los aplastamos un poquitín y los acabamos de dar un poquitín de forma. Así nos tienen que quedar. Y los vamos metiendo a la bandeja con la parte que hemos cerrado hacia abajo. Y vamos a ir haciendo así con todos. Mirad, nos ha salido esta bandeja y otra más. Esta bandeja ya casi está fermentada, porque mientras que hacía la otra, pues se han ido fermentando. Nada, los voy a tapar 10 minutitos y horneamos. Bueno, mirad, han pasado 20 minutos, pero mientras tengo por aquí las dos yemas de los dos huevos y tengo una cucharadita de leche que vamos a remover. Como en la masa solamente hemos echado las claras, pues hemos reservado las yemas para pintarlos. Así que vamos allá. Bueno, mirad. Están súper bien ya. Ahora sí que vamos a pintarlos. Esta es la primera bandeja que he hecho, por lo tanto, ya estaban casi, casi, digamos, fermentados. Bueno, voy a pintarlos todos y los llevaremos a hornear. Bueno, pues lo dicho, vamos a llevarlos al horno a 180 grados. Calor arriba y abajo aproximadamente 20 minutos hasta que estén bien doraditos. Bueno, mirad, este es el resultado. Nos han salido estos 8 más estos 4. Que ya los he metido un ratito en la nevera para que enfriara un poquito el chocolate. Pero los he sacado antes para enseñaroslos, ¿veis? La verdad es que quedan súper bien. Con poquita cantidad salen bastantes. Y bueno, voy a abriros uno pues para que veáis cómo quedan, aunque todavía están calientes. Pero mirad. Mirad qué delicia. ¿Veis? Están súper buenos, mirad. Por donde lo partamos tienen chocolate. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado, dejadme vuestro like. Suscribiros a mi canal si todavía no lo habéis hecho. Compartid con vuestros contactos. Y hasta otro vídeo. ¡Hasta otra!